Candilo, Cosme lo tiene, Cosme, ¡gol! ¡Gol! De Millonarios, que bien definió Cosme, señores. Wilberto Cosme marca el primero del equipo de Bogotá. Gran golpe de Millonarios, asistencia deliciosa de Candelo, definición de Cosme, Millonarios 1, Guaraní 0 en 30. Bueno, y en una época en la que están desapareciendo los maestros de ceremonia, los Riquelme, los Candelo, los Magnelli, aquí da una lección de la importancia de contar con un futbolista de estas características, Giovanni Hernández. Nada más, está sentado. Y el profesor Hernán Torres, ya me contó, se espera que toca Candelo para Tancredi, linda para Rentería, que tiene el segundo, Rentería, ¡gol! ¡Gol! ¡De Millonarios! Llegó Guasón Rentería. No es el malvado, es el héroe. Guasón Rentería marca el segundo de Millonarios. ¡Qué efectividad! La del equipo colombiano. Patea el arco y va adentro. Que tiene dos delanteros enormes. Rentería y Cosme. Gol de Rentería. Millonarios 2. Guaraní 0. Saca la renta con Rentería, Millonarios. Y otra vez el pase del fenómeno. De Mayer Candelo. ¡Qué fenómeno! ¿Dónde nace este gol? En este 100% de efectividad, dos llegadas, dos goles, le decía recién Ariel, en esa muy buena combinación en la mitad de la cancha entre Tancredi y Mayer Candelo. Ahí rompen el cerrojo defensivo de un Guaraní que lo tenía. Se confunde la gente cuando se dice que el gol vale doble. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Llega Rentería, Cosme, Cosme lo tiene, Cosme, Cosme, Cosme. ¡Gol! Millonarios, otra vez Cosme, Wilberto Cosme, señores, a Millonarios le salen todas, sí, a Millonarios le salen todas, sí, gol de Cosme, segundo personal, tercero del equipo colombiano, que tiene una noche fantástica, Millonarios 3, Guaraní 0, gol de Cosme. Bueno, a todas le salen a Millonarios, y Guaraní no le sale una, y encima defensivamente es... Esta noche un déficit marcado. Vos fijate que termina rodeado por tres rivales. Palau se pasa, se cae Cabral, Marecos va al área y se pasa, va a la línea de gol y se pasa. Realmente no le sale una a Guaraní. Millonarios tuvo tres, marcó tres. El partido... Guaraní por lo menos le pone un poco más de decoro al partido. 3-1, igual falta mucho. Hidalgo consigue el descuento. Demasiado obstruido y tapado el arquero Ramos. Me parece que la pelota llega como producto de un futbolista de Millonarios que la toca. Mirá, a ver. Sí, le rebota a un jugador de Millonarios. No alcanzo a divisar bien quién es. Está en la puerta del área chica. Ramos hace lo que puede y el rebote es capitalizado por Hidalgo. Un blooper de la defensa de Millonarios, favorece a Guaraní y llega el gol para vencer al... Es el principal aliado para las aspiraciones. Barro Bayo y la raya salvaron. Entró gol, 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 gol. Crack. Golazo de Millonarios. Llegó el Rafa Roballo. ¡Qué bien la hizo! Es crack, en serio. Este sabe, lo había marcado Juanjo Roballo. Entre todos se metió el que dirá colombiano. Roballo marca este lindo gol. Millonarios 4, Guaraní 1, por arriba. ¡Qué lindo lo que hizo! ¡Qué por favor! Extraordinario. Y a la salida de un lateral, de una jugada que él mismo había generado, la defensa de Guaraní hoy ha hecho todo al revés. Es para mostrarle a un plantel y decirle, bueno, así no debe moverse una defensa. Yo creo que todos los goles que salgan de un lateral sean desmérito de la defensa, que sean culpa de la defensa, sino que hay mucho mérito del que ataca. Y aquí hay mérito con mucha algarabía por este presente futbolístico de los de Hernán Torres. Se viene en Central Fox. Ocampo, Dante López, gol de la Cruz. ¡Gol!
de la Cruz y un nuevo descuento para el equipo de Diego Alonso. Ahora el partido 4-2 cuando le quedan 3 minutos. Más lo que adiciona el árbitro. Todo puede pasar en este partido, no nos da respiro. Hemos tenido una lluvia de goles sin demasiada elaboración. El palo, luego del muy buen centro de campo, la intervención de Dante López, los dos delanteros o el delantero que ingresó, que asistió aquí para el juvenil de la Cruz en la primera pelota que toca descuenta. De todas maneras, la situación es muy comprometedora para Guaraní porque tiene que ganar 3-0 en el Campín cuando se reinicie la actividad en la Copa Bridgestone Sudamericana.